Uno de los primeros es la profesionalidad de la, de la gente que, que, sea en el, que esté en el equipo y otro seguramente la, el compañerismo y el llegar donde el lado no puede llegar. Entonces eh, sabemos que hay muchos nervios y hay mucha tensión en, el, en los entrenamientos y carreras y bueno, saber que tienes un apoyo siempre atrás que te puede ayudar en el momento de flageda es, es lo mejor. El mundo de la condición siempre es un problema continuo. Entonces es siempre resolver problemas e intentar superar, superarte, superarte. Si no llegas a intentar buscar la superación cada día, no, no llegaremos. Pesa mucho, tienes que, dar, eh, tienes que intentar ser lo más optimista posible de cara a, al piloto, de cara al equipo, y eso es lo que te, de alguna manera te hace empujar todos juntos hacia el, el, el objetivo común que tenemos, que es ganar carreras. Bueno, supongo que todos los todos que estamos un poco en este mundo no queríamos ser pilotos, pero nos queríamos pilotos, pero como éramos muy malos, pues al final te intentas, <laughs> intentas entrar en el mundo de una manera u otra. Entonces, bueno, por casualidades de la vida o por oportunidades, pudimos entrar como mecánicos, como jefes de digo, telemetría o, o, o lo que sea. No, normalmente siempre la familia es la que más te dice que tengáis mucha suerte, que, que vaya todo bien. Eso es lo que más la familia de, de ti que no tú de la familia. Bueno, un reto. Es una oportunidad muy buena que, que tiene Alex de, de demostrar que puede ser un buen piloto para, para MotoGP. No será fácil porque no tenemos muchos entrenos y los entrenos que hay para la carrera son cortos. Pero la capacidad que tiene de sacrificio es grande. Su talento es muy grande y yo creo que puede llegar. No, normalmente decimos la verdad. Lo único que a veces nos anticipamos a lo que puede llegar. Entonces a veces no le decimos realmente, la dif por ejemplo, la diferencia con el que viene. Pero si sabemos que el que viene viene más fuerte, igual incrementamos, por ejemplo, el tiempo para que sepa que, que va perdiendo más de lo que él cree. Si le marcas casi siempre lo mismo o poco, se puede pensar que el de atrás llega muy lento. Y si le, le haces un par de vueltas, un incremento mayor, ve que se... Ve que, que llega rápido, entonces es alguna manera de informarle, no mentirle, posiblemente anticiparte a lo que puede llegar, no pero mentirle no. Si tenemos oportunidad, sí. Si no tenemos entreno el día siguiente o tenemos el Gran Premio el día siguiente, intentamos ir a cenar y a estar todos juntos y al menos descargarnos de la presión de, del Gran Premio. Hay veces que el día siguiente tienes este entreno y lo, y lo que tienes es que hacer la moto para el día siguiente, entonces no tienes oportunidad. Pero cuando tengamos oportunidad, sí. Intentamos enlevarlo todos juntos, claro.